En herencia cultural veremos el día de hoy la etnia del Caribe y el establecimiento de los británicos en la región. Hacia el siglo XVII y por qué no decir XV, el actual territorio del Caribe se encontraba habitado por poblaciones nómadas y seminómadas, es decir, cazadores y recolectores ubicados de forma dispersa en pequeñas vías a la orilla de los ríos o en las áreas costeras. Como puede comprenderse, observando los tiempos actuales, las tierras y las condiciones ambientales no fueron aptas para agricultura. Y se calcula que por esta época se encontraban distribuidos unos 10.000 individuos en una superficie de más de 60 kilómetros, que abarcaban principalmente el litoral, aunque algunos grupos se vinieron recluyendo en el interior, a orillas de los ríos, es decir, tenían acceso por tierra y mar, tanto a los bosques ribereños para la caza y cierta forma de agricultura, como a los arrecifes marinos para la pesca y la caza de la tortuga. Se identifica a la población misquita como la etnia mayoritaria, seguida por los mayagnas, más conocidos como sumos. Hay una población minoritaria de ramas, y finalmente tenemos que los crioles o criollos que llegaron posteriormente, que recordemos que son afrodescendientes. Vayamos un poco más atrás. Según estudios del tronco original de los ulwas, se vinieron separando los bawicas o tawiras, quienes poblaban la mayor parte del litoral atlántico. De ellos descienden los que hoy llamamos misquitos, y que también se les llamó durante mucho tiempo mosquitos y hasta moscos, ¿verdad? No obstante, demos una ojeada a lo que dice la tradición oral de la población misquita. Según estas versiones, hace muchos siglos, mucho antes de que llegaran los europeos, dirigidos por un líder llamado Misquit, un líder guerrero, que emigró desde el norte de Sudamérica, tras recorrer el litoral de la costa del Caribe, se estableció en la parte continental, en un lugar donde confluían, decían, un río, una laguna y el mar. Llamaron a este sitio Sitawala, que significa laguna o río de ostiones. Al río lo llamaron más tarde Wanking, sabemos que es el río Coco, y a laguna Kitamut, actual laguna de Cabo Viejo, en territorio nicaragüense. Y si la laguna de Sitawala, que actualmente está ubicada en territorio hondureño. El pueblo se denominaba a sí mismo Miscut Kiampala, Kiamka, que quiere decir la familia de Miscut, o Miscut Kuplipa Nani, que se traduce como la gente de Miscut, el nombre del patriarca. Después se redujo a Miscuto, que luego se adapta a Misquito. Recordemos que ellos le llamaban los moscos o mosquitos. Luego de la muerte de Miscut, la gente de Sitawala se dividió en dos grupos. Ayala Ulplica, gente del río, que subió por el Huanqui y se asentaron en las riberas a lo largo de su curso. El segundo grupo, Auya Ulplica, gente de la costa, con dos subgrupos. El primero se desplazó hacia el norte siguiendo la costa hasta la laguna de Bruce en Honduras. Y el segundo siguió la costa hacia el sur y se vino asentando cerca de la laguna Bismuna, Sandy Bay, La Dacura y Usiquira y la laguna de Acura en Honduras. Debe recordarse que también se les conoció como mosquitos y moscos, como le expresamos, por lo que algunos estudiosos, al reforzar sus orígenes, sudamericanos consideran que puede ser una deformación de muiscas, que fue el nombre de una etnia de mucha importancia que ocupó el actual territorio de Colombia y que los europeos no pudieron decir muiscas y le llamaban moscos. Con esto creo que se refuerza que ellos vinieron de Sudamérica. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los misquitos, al igual que otros grupos de la región, resistieron las distintas entradas que hicieron los españoles del Pacífico,
penetrando por, no se sabe, por las Segovias o por el río. Ellos resistieron aprovechando las dificultades que tenían los españoles de desplazarse en esas zonas inhóspitas. Era decir, eran terrenos irregulares que no permitían a los españoles hacer uso de las técnicas y le habían dado resultado en el Pacífico, que son más planas y son regiones pues tropicales. Mientras que los nativos, conocedores del terreno, les tendían emboscadas o los sometían a constantes hostigamientos y los obligaban a retirarse con muchas bajas. Hubo un extremo en que los españoles desistieron de conquistar lo que ellos denominaron Tegucigalpa, le decían ellos. Todos los documentos antiguos para Tegucigalpa. En el marco de esta situación, a mediados del siglo XVII, se produjo el contacto con navegantes o ingleses o holandeses. Recordemos que se produjo la introducción de estos elementos de naciones enemigas de Europa que vinieron a ocupar posesiones. Entonces ellos llegaron a la costa de los Mosquitos y empezaron un comercio de trueque y permitiendo el establecimiento en las costas. ¿Qué ofrecían los Mosquitos? Carnes de animales silvestres, pieles, raíces medicinales como la zarzaparrilla y un producto que era bastante demandado en Europa, que era la concha de carey. A partir de ahí, recordemos que se fabricaban, los, entre otras cosas, los peines. ¿Qué les entregaban los ingleses y los holandeses? Licores, herramientas de metal, telas y vestidos, y posteriormente les entregaron armas. Fíjense bien ese detalle, en armas, ¿verdad? Pero esto nunca caminaba solo. En 1633 se había fundado la Providence Company, integrada por británicos y holandeses. Y es muy importante que en 1636 fundaron una colonia comercial en Cabo, gracias a Dios, que vino consolidando su presencia en el territorio y, según versiones históricas, fue el holandés William Blevel el fundador de lo que sería el puerto de Bluefield. O Bluefield, como decimos algunas veces, pero que tuvo en su inicio el nombre de Blackwell, en honor a William Blackwell. Los británicos encontraron en los Mosquitos un sólido aliado en medio de las rivalidades que tenían con España. El facilitamiento de armas de fuego y hierro le permitió una ventaja sobre otro grupo étnico y sobre todo para defenderse de los españoles. Pero sería solo para defenderse. En lo adelante, los Mosquitos participaron como auxiliares de los ingleses en sus acciones contra las posesiones españolas, principalmente en Honduras y Nicaragua. Atacaban posesiones del interior. Hubo ataques que lo realizaron solo ellos. Pero hay un hecho que no podemos obviar. Un poco antes del ingreso de los europeos, se dio el naufragio de un barco portugués cargado de esclavos que pasó frente a Cabo, gracias a Dios. Una buena cantidad de ellos se ahogaron, pero accedieron al nado a las costas. Se habla de 50, otros dicen que fueron 100, son versiones orales. Llegaron a las costas y en su estadía en las costas fueron recibidos por la población amerindia y con el tiempo se vinieron mezclando, dando origen al Sambo Mosquito. Es decir, la mezcla indígena y el amerindio, recuerden que se le llama Sambo por aquella palabra mozambo de uno de los grupos étnicos africanos. Es decir, también no se puede obviar que ya con los ingleses y los holandeses se mezclaron también y encontrábamos una entremezcla ahí de Mosquito, amerindio, negro y caucásico de los holandeses e ingleses. Bueno, en la medida que se vino fortaleciendo esta relación que adquirió características comerciales, económicas y políticas, se vinieron configurando pequeñas poblaciones en el litoral. Recordemos la fundación de Bluefield, que fue la que experimentó mayor crecimiento, fue la que llegó a constituirse capital del reino. En importancia le seguían, bueno, se sabe, Cabo, gracias a Dios, una población en Laguna de Perlas y Greytown, posteriormente San Juan del, que es el llamado San Juan del Norte, en el extremo sur. Los británicos, a diferencia de los españoles, no le impusieron ni su, por la fuerza, ni su lengua, ni su relación a los nativos.
aunque incidieron en la configuración de la organización política que requerían los ingleses para fortalecer su influencia sobre ellos. En esto consistió la formación de una monarquía, la cual debía jugar un papel dirigente sin socavar, como vemos, las tradiciones y que a la vez fuera intermediaria entre la colectividad miskita y los británicos. Según la historia, su primer rey, o sea, lo que se registra por escrito, fue Old Man, que se traduce en inglés como el hombre viejo, que era el hijo de uno de los jefes miskitos destacados, de un nombre desconocido, pues no se ha podido localizar, y que se dice que el primer contacto con los británicos se produjo durante el mando del padre de Old Man, que según las versiones le envió a Gran Bretaña, en donde fue recibido en audiencia por el rey Carlos. En 1740, el rey miskito y la corona británica sellaron un tratado de amistad, seguido por el nombramiento de un superintendente residente en la región, y formalmente se estableció un protectorado británico con el reino miskito como su representante. Sus reyes, entre otras cosas, hicieron múltiples concesiones a las de tierra, a los ingleses, comerciantes y colonos. Hasta aquí prácticamente estamos viendo una parte de esta historia que vamos a darle continuidad en los próximos programas.